Hola amigos, iniciamos con un nuevo video. El día de hoy venimos donde tía Tomasa. Solo quita anda de blanco y lo van a ensuciar. Ay, ya la van a marchar. Cabal. Ahí vimos que estaba la tía. Allá bien. Buenos días. Permiso. Ah, sí, madrugamos, pues. ¿Dónde anda la tía? Aquí está. Puchis. ¿Hoy no hay polvo? No, un poquito. Está bueno, va. Al rato se ya va a ver. Pero bien, ya se refrescó algo la tía. Hoy sí madrugamos a visitarla. Adelante. Pues sí. ¿Yo vio recio, tía, o medio? ¿Yo vio recio o medio? Pero bien, corrió agua. Pero se ve como que nada tuviera la tía. No, ya allí donde pegó el sol ya secó, mira. Pero yo que bien ayuda a los árboles, va. Ah, bien, un poquito. Hasta que el fin llovió. Y con aire, va. Sí. Ay, la cancha pensando en su carrera. Sé cómo se le vino en mente, llama a Nicho, no le ves a Nicho, le digo, es Freddy, está hoy en la Ah, pero está guardada. Sí, no le cae agua. No crea que, lo dejaron afuera. Llamar a Freddy. Oh. Es que cómo venía el agua. Yo le digo a Freddy de que ahorita ya le ayudó bastante ahí con las plantas. Qué rico deben sentir. Ahorita va a empezar a brotar todo el monte. Entonces es que se acerca el tiempo la siembra, ¿verdad, tía? Hoy sí ya les compró. Sí, bueno. Están bien bonitos. ¿Qué le voy a decir, tía? Bueno, y hoy le traemos una buena noticia. Ay, no, ¿y qué? Sí. ¿Y qué? Una mega buena noticia. Sí. Está bueno, Fred. Sí, hoy pues, una Hasta suscriptora. Voy a guardar mi escuela. Cabal. Una suscriptora le mandó dinero. Se llama, ahorita lo estoy buscando aquí en el contacto. Mexicana de Houston, Texas. Mexicana de Houston, ajá. Texas. Ni adivina para qué le mandó. No. Le mandó 3,500 para el techo de su casa. Eso qué bendición. Para el techo. Ajá. Dijo que poco a poco le va a ir ayudando para comprarle el techo. Ay, como bendito, todavía sea, falta. Dios. Y todavía nos hace falta terminarla, pero ahí primero Dios con ayuda de los suscriptores y con las ventas que vamos a seguir haciendo, vamos a completar la cantidad que hace falta para terminar de pagar al albañil y también para comprar el resto del bloc. Pero hoy le mandó 3,500 ya para el techo. Esto viene destinado directamente para el techo. Ajá. ¿Ya vio? Sí. Esa es una gran bendición. Ajá. Sí, demasiado. Entonces, vamos a hacer la entrega, tía, aquí. Con permiso, Nequita. Ajá, aquí hay 200. Y más 200, 400. Serían 4, 5. Vamos a buscar el centro, mejor, más fácil para entregar. Sí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Bueno, esto lo mandó una mexicana en Houston, Texas. Ajá, entonces mandó la cantidad de 4,000
4,004 quetzales. Entonces acá está el monto. Y de esto le dimos 500 quetzales a Carmen, que soy Chapín, que mandó para una ayuda de los casos que él lleva, para el canche. Entonces le quedaron 3,000 a la tía Tomasa, 3,004, pero las monedas las dejé en el carro. 3,500 con 4 quetzales. Ajá. Voy a ver si cargo aquí monedas. Ya 5. Cargo una de 5, acá está. Son 3,504, pero le vamos a dar un quetzal para que sean 3,500 con 5 quetzales. Se queda en punto. Ajá. Sí. Ahí estamos. Entonces, algunas palabras, tía, para la mexicana en Houston, Texas. Pues que Dios la bendiga y la proteja siempre, donde quiera que ande, y Diosito derrame muchas bendiciones y la cuide, tanto a usted como a su familia. Esta ha sido una gran bendición para mi casa. Desde buena mañana. De buena mañana. Sí, que Diosito la cuide y la proteja siempre. Esto ya viene para el techo. Esto ya viene para el techo. Ajá, esto ya es para el techo. Si alguien más nos desea seguir apoyando. En el techo le comentaba a la suscriptora que fue como un promedio de 11,000 a 10,500. Porque es el mismo techo que se le va a poner, que se le puso a la casa de Remigio, y el mismo tamaño. Porque la casa son del mismo tamaño, lo único que diferencia a la casa de la tía, que se le quitó la mitad del corredor para ponerle un cuarto más. Ajá, entonces es la única diferencia, y que la cocina la tiene en otra posición también. Pero después, de lo contrario, las medidas son iguales que la de Remigio. Entonces ahí, si Remigio algún día quiere hacer otro cuarto, pues tiene todavía posibilidades, ya que ahorita van a ser ¿qué? 4 ellos, ¿va? Y entonces, sí, ya cuando ellos vivan solos, porque José ahorita, pues que está muy chiquitito, todavía no quiere, pero en su momento ya va a regresar con cuando ellos. Cuando crezca, va a regresar con ellos. Y también ahí va a tener su cuarto. Es cierto. Entonces, voy a responder la llamada. Bueno, pues, entonces, así es como la tía. Siente, tía, que ya le van a regalar todo su techo. Feliz. Ahí. Voy a echarle ganas para completar el piso, para terminar la pared que hace falta. Sí. Sí. Y es que cuando se iniciaron las ventas no había casi fondos, ¿verdad? Y ahorita ya hay alguito. Y esto ya es solo para el techo. O sea, vamos a ir guardando. No lo podemos invertir en paredes porque viene directamente para el techo, pues. Entonces ahí, pues, la verdad que Dios me bendiga. Está una mexicana en Houston, Texas, y gracias por apoyar a la tía Tomasa. Sí. Y este va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Sí, y así primero es. Dios, vamos a lograr terminar la casa a la tía. Ya empezaron a caer los primeros aguaceros, y primero Dios, en este año, tía, se esas son las bendiciones, mi Dios. Esas son las bendiciones. Sí. Primero aguacero, primero. Sí. Ya está para el techo. Y desde buena mañana. Por eso te lo estaba llamando. Después vamos a, yo creo que la cinta Doña María, hoy vamos a traer todas las herramientas que tenemos allá, para poder medir nuevamente cuánto de techo se nos va. Yo recuerdo que eran de 31 pies, como la de Remigio, pero vamos a tomarle la medida nuevamente, porque la casa al mismo tamaño tiene. Para estar seguros. Sí, 9 láminas y son. Ajá, y son 11 costaneras también. Solo que hoy vamos a ir a ver si logramos conseguir las costaneras en Ferromax. Vamos a preguntar a qué precio están, para comprarlas un solo tamaño y ya no pagar soldador para estarlas uniendo. Y ya no, más bien solo se paga para que una las soldaduras de en medio, pues, sea las paredes, las varillas que van, porque siempre le dejamos varilla para que queden bien aseguradas. Nosotros normalmente con el albañil que tenemos, con Eric, dejamos cuando fundimos la última UR, desde ahí empezamos a meter las varillas para la costanera, porque así le queda como una o dos hiladas de bloque encima aún. Y queda bien asegurada, ya no, bien casada la costanera, va, para que no la saque el aire. Exacto. Y así ya no sale, digamos, el aire ya no la saca, que queda bien soldada. No es como que quede piñada nomás en las esquinitas, ¿verdad? Sino que ahí queda bien segura. Y lo bueno, tía, que con su casa no se usa tubo cuadrado, como tiene división en medio, eso se utiliza como tubo. Entonces es un gasto menos, cualquiera que no, un tubo o dos tubos, ya ahí serían dos tubos, que tiene la casa 10 metros, serían dos tubos de 420, son 800, ajá, casi los de las costaneras, pues. Sí, pero las costaneras andan entre 1.50 a 1.60 ahorita,
Y son 11 costaneras, me imagino. Casi la mitad de su... del material de, ajá, de las costaneras. Uh-huh. En cambio ahí, pues, número 10 ya se va a terminar su casa y va a ver qué chulo. Se va a conectar con las 10 de larga, vamos a pasar hasta allá. Cabal, ya no, y lo pues. Bonito es que usted tiene bastantes árboles también, no, hay, ¿sí? No va a sufrir de sol. No, porque hay bastantes. Y ya, ya hay unos que ya dan frutos. ¿Ya? Sí, eso es lo bueno. Uh-huh. Ajá, ya cuando llega a vivir ya, ya tiene ya sus frutas, sí. También tiene sombra. Así, por eso lo sembramos. Mira, ¿dónde ya me pasa para mi pedazo? Uh-huh. Ay, gracias a Dios. Primero Dios se va a terminar. Primero Dios. Entonces, amigos, bendiciones a todos y con esto vamos a dejar el video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.